El tuyo, muchacha de verde. El tuyo. Elizabeth. Elizabeth, ajá. No, Lisa. ¿Cómo se llama? Enrique, Enrique. No. César, César. 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 Va, yo soy David, ¿oíste? Soy David. Pero se le puede decir David, va. ¿Ah? David, también David, sí. Ah, bueno, David. Es que está Vanessa. ¿Cómo la crees usted, Vanessa? Se viva, mira que ver pupusa. Porque la Vanessa es bueno. Hombre y la Saraí. No. También César. Y la Ana, y la Ana. La Ana está bien perdida. Ey, ¿cómo y la Jensi va a creer? Diferente. ¿Qué dice la Jensi? Cabeza. ¿Quién vos? David, ah. Isaías, no crees que tengo tres nombres. No. Mire, ¿por qué crees que la Jensi anda con dolor de cabeza? Porque ahora se peinó y salió el pelo tanto nudo que tenía. Es raro. David, usted, David, vamos abajo, ya no voy a hablar porque estás ahí abajo. Sí, claro, como hombre que no. Mire, para no quedar en ridículo cuando llegamos a la sede y con las manos vacías. Cabal dijo, cabal iba a decir. Yo me obligué porque fue que por donde mí venía. Es que se sienten estafados. Ustedes nos convencieron ni siquiera pagar la entrada porque no merecen ni la entrada. Pues sí, ellos sí están estafados. A las 4. Oiga, a las 4 cama. Bueno. Dijo cama. Pero ya vamos por la ronda. Nada. Mira, usted si yo. ¿Cómo David, se pone su nombre? Yedo le va a llevar. Verónica, viera que yo traigo un cola. ¿Cómo se dice? Costal. No, costal, pero así, ve, para echar todos los guacales ahí de jocote. Y nada. Piedras me va a tocar que llevar porque. Y adentro no hay nada, usted. No hay nada adentro. Nada, 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 nada. Está solo. Mire, no, 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 se le vendiendo a todos. Una bolsita verde. Para las compras. Es que quema la onda, va. Sí, la regaron. Nosotros ahí vamos a pasar a comer donde están la pupusa. Más aunque bien. Sea pupusita, abajo, lo de la entrada vamos mejor a comer pupusita, sí. Usted, porque. Pero qué sinvergüenza, pero sí se están echando. Para la entrada, sí. ¿Van a venir el otro domingo ustedes? No, pues. Curado, dice. Ya no va a querer venir la gente. Imagínense que hasta pedimos entrada gratis por el. O hubieran dado entrada gratis, pues ya que por lo menos. Sí, esto se llena. No, cuando. Verónica, pero yo a usted la veo así como desanimada. Decepcionada. No se vaya a tirar el barranco, pues. Cuidado. Era la misión. Sí, sí. Una queja. Espere, que con nosotros. Desde allá por la barra Santiago a Huachapán, imagínense, hemos caminado desde allá abajo para llegar, hemos pagado transporte. Y lo ve que aquí a mi amigo David, él está ocurriendo caminar ahí desde abajo. Ahí abajo hemos dejado la coaster. Porque según él iba a estar así de gente y nada, o sea, ni un pelón por aquí, Jolven. Ajá, también. Y le digo a ella, mire, de aquí, yo me recuerdo que me dejaron allá y caminé bastante, pero veo que vamos más adentro. O sea, que ustedes llegaron hasta adentro y no sabían que habían cancelado eso. O sea, que cancelaron de... Mire, si para quiere llenar, les recomiendo, si quiere llenar eso. Echamos piedritas. Ahí para abajo hay un montón de... Palazón de jocote, ahí tienen. Es que él venía a robar antes. Él es cortador de jocote. Robador, no cortador. Hueveador. ¿Y cuánto pagaron de transporte ustedes por llegar hasta acá? ¿Cuánto han pagado de transporte? $15. Ajá, más la entrada, unos 50. 16.50. Mire, don David, cómo así es. Mire, no se arrepiente haber pagado eso solo para sentirse robado. ¿Cómo nos van a arrepentir, vos? No ve la cara. No ve la cara que tiene la pobre señora. Puede tener esa cara tal vez de alegría o decepción al llegar a la casa. Oiga, pues. Imagínate que haya salido escondida o algo. Este es Miguel, va. No, es que no vale la pena porque me hace venir pagar transporte. Ajá. Y usted está con suerte, sí. Vino, mire, baby. Preparada. Y lo peor que allá arriba no hay nada. Si no vas a caminar al parquecito ese, no hay nada. Por completo.
Es que indignada. Sí, hombre. Sí, sí, se abre. Por lo menos la foto. Yo me llamo Jacqueline. ¿Y ustedes no tienen ustedes su canal de YouTube? ¿Cómo no? Ah, solo suscríbase y un solo ahí a Salvador 4K. ¿Salvador 4K? Sí. ¿Ustedes conocen a Dina? ¡Claro! Es la hermana. ¿Adina Blog o Adina? Ah, sí, es vecina de nosotros. Y don Mauricio, son vecinos de nosotros. Ah, yo le paso el número de él si quiere. Vaya. Ah, usted lo tiene también, mamá. Ahí se lo paso. Sí, ellos se vinieron a vivir el sueño salvadoreño. El Salvador 4K. Y usted acaba de venir de la USA. ¿Y usted nunca ha visto un video de nosotros? No. ¿Y no ha escuchado cuando ellas hablan de nosotros que por nosotros se vinieron? Sí. Que ella dice que por nosotros se vinieron para acá. Ajá, nosotros somos. Sí, yo veo cómo está llegando gente a visitarlo. Ajá. La sonrisa de usted me gusta. Su sonrisa. Yo le agarró confianza. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde? Ah. Oye, allá de. Ah, Virginia. Ahí se fue. Mami, lléveme acá. Cerca de donde Dina. Ellos vivían allá también en Virginia. Ah, okay. Le dejo la casa entonces. No, pero sabes que la casa que ha hecho me encanta y tiene un gran río ahí. Sí. Si no deje río, nos íbamos a ahogar nosotros. Amigos sin querer queriendo con un cierto guapo. Tienen bastante gallinas, vamos a ir a que sí. Los sí. Sí. ¿Ya crecieron? Sí, ya crecieron. Sí, un montón de y ahí van un montón para arriba también. ¿Y ahí donde no, cuando vimos que ustedes venían decepcionados, no, ya no quisimos entrar. Así que muchas gracias. Gracias por ustedes. Nos ahorraron $21. Sí, sí, ahí se lo va el... El muchachón. ¿Cómo se dice? Incentivó, así, ¿verdad? Incentivó, sí. Nos incentivó a decir no por completo. Gracias. No queremos ser más estafados. Esos $21, ¿de dónde vino? Pupusa. Pupusita. No ahorramos eso, o una gallina. Ni sopa puede tomar. Bien, sopa, cama, sopa. Mire, mire. Lo dije, espéreme. Dijo, espéreme, que va. Ella ya le dio una. Sí, espéreme, es que ya es costumbre. No, don David, mire. ¿Cómo le dijiste? Mire usted, ya que andan tan cerca, porque de aquí se van para donde ellos. Sí, aquí está cerca. ¿Me van a visitar? Sí. Míreme, de aquí están bien ya cerca. Ya perdieron el día. Doña Virginia. De aquí están aproximadamente... De aquí están aproximadamente a 40 minutos. Oye, no, mire, está loco. Ah, desde aquí. Póngale una hora. Una hora. De aquí están a una hora, pero imagínense si son desde allá y quieren venir otro día, van a ser como 3 horas. De una vez, y viera que allá hace un frío temprano. Le ponemos el bus. ¿En qué andan ustedes? ¿En bus? Para esto ya, para aprovecharlo. El problema es que. No, el problema es que estamos en ayuda. Para familias que unas quieren ir a Paneca. Ah, quieren siempre hacer un tour. Ahí quiere hacer la Paneca también. Pero, ¿verdad que para ir ahí donde dice don Mauri hay que hablar primero con ellos porque, como pasa, me han ocupado? Sí. Sí, o sea, es mejor avisar siempre, ¿verdad? Porque no vaya a ser que estén. O no estén. Ajá, sí. Sí, es mejor siempre avisar. Sí. Ah, pues no, ya los voy a... Ya luego para seguir. Para ver. Sí, claro. Suscríbase. Míreme, ¿y a usted le gusta el chambre? Sí. Depende. Si no es mío, dice sí, dice. ¿Por qué? Ah, pero ¿por qué si ese cuerpo lo tiene perfecto? Sí. No, pero quiero estar más. Mira, Odalis. ¿Y cuántos años tiene? Adivínenme. ¿Y usted tiene? Mire, tiene cuerpo de joven. Gracias. Y la cara se le mira como de unos 30. No, hombre, 36. Como 45. 45. Sí. 45. 38, 39. No, 38, tiene 32. 45 tiene, va. ¿Cuánto? 45.
¿Cuántas? 53. No. ¿Más? 46. ¿Cuántas? 58. 35. 38. ¿Cuánto fue? 60. 120. Usted tiene 41. No, tiene 63. Me lo voy a decir que igual que Jonathan, que tiene 15. 65, 66, 67. 47. Yo no la conozco. ¿Quién? Yo no dije. 46. 65. No. 46, no. 58. No. 47. Ah, ya no va a acertar. Ya lo olvidó, dije. No, por aquí escuché. Yo. 46 de Estados Unidos. Yo le dije 55. 52. 57. 51. 59. 56. 54. 68. 59. No, a ninguna edad tiene usted pleno. 49. 48. 47. 52. 45. 44. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. Y yo ya lo había dicho, la edad. 56 años. Huela. Nada. Imagínense, y la Gladys tiene menos que ella. La Gladys tiene 52. Y dice que ella, ¿por qué se le ocurre? Huela. Así sea usted, mire, don David. Según tengo que hacer 1,000 pasos diarios. Me hago 20 o 25. 56 tiene. Sí. Miren.